esposa y con mis dos hijos Martín y Cano. Un auto hecho de boletes. De chico quería ser basquetbolista. Me gustaba el deporte, me intentaba jugar, fui muy malo y la realidad superó lo que yo quería ser. Un regalo a mis padres, no me acuerdo por qué, pero me acuerdo que enseguida fui, cobré y sentí que esa era la primera motivación. Y la familia, mis hijos. Peñarol. Rebelde, de pelo largo, de barba. Siento mucho más cómodo en entornos más profesionales, empresariales y técnicos. Un día de lluvia que fui a llevar el auto al service y esperé taxi, no conseguí. Pasó un hombre, sabía que venía por esta zona, hará unos 8 meses. Y bueno, fue toda una experiencia porque hacía tiempo que venía antes. Me gustaría un uruguayo que vea más el vaso siempre lleno en lugar de siempre vacío. No es mi estilo. Me gusta. Aprendí a que es parte de mi trabajo y aprendí a disfrutarlo. Psicólogo. Bueno, estaba entre dos carreras, tan antagónicas como economía y psicología. Como me gusta la mente humana y entender a las personas, cambié la psicología por el marketing, pero en algún momento lo pensé. Te lo contesto en la próxima entrevista porque no me surge ahora. Estudiantes, se nos ocurrió a 3 amigos poner puestos de pops en expoferias y me acuerdo que nos íbamos a la semana de cerveza de Salto, de Paysandú y poníamos nuestros puestitos y hacíamos el pop y hacíamos el algodón. Pensábamos que teníamos una gran empresa y después con los años los 3 nos reímos mucho de ese emprendimiento. Varias, sí. Me gusta Phil Collins. Es que me viene a la mente.